Juli, bien, ¿vos?
Bien, sí. No, no estoy en casa, estoy en el cine. Una vez que todo lo que más se aleja de la naturaleza y cuanto más tecnológico se vuelve, más la imita. ¿Qué? María, ¿hay algo para mí? Te está esperando. Claro, es como un código binario, ¿entendés? Es como todo una cuestión de mecánica y de leyes físicas. Como, claro, es como física, boludo. Tipo, el avión no tiene la aerodinámica del pájaro, ¿entendés? Felipe, toma asiento, por favor. Volví a soñar, boludo. ¿Con qué? Con que pasaba mi película. La tengo que hacer, boludo. ¿Me ayudás? Dale, obvio. ¿Pero qué quieres hacer? ¿Sabés qué me gustaría captar, boludo? ¿Qué? ¿Viste, por ejemplo, Alien 2? Sí. ¿La viste? Bueno, viste,
lo que significa, tipo, que exista algo que sea más poderoso que la mente y el cuerpo humano juntos, ¿no? Algo ultra poderoso. Uh-huh. Eso. Y bueno, es bastante difícil captar eso, si encima, no sé, ¿tenés algún lugar donde hacerlo? No. ¿O gente, actores? No. No, no tengo nada, boludo. ¿Nada tenés? ¿Una cámara, por lo menos? Mi viejo se va a comprar una cámara en algún momento. Bueno, pero no tenés nada. Ahora no tenés nada, es una idea. Sí, boludo, pero confía en mí. ¿Loco? Sí. Lo voy a hacer. Tengo ganas de hacerlo. Además, me compré una tremenda libretita donde estoy anotando las cosas ahora. Y... ¿dónde está la libretita? Usted conoce cómo está la situación del país, cómo está la situación, el rubro en el que nos toca trabajar. La empresa agradece muchísimo todo lo que ha aportado. Y además quiero decirle que en el caso de que hagamos de esto una transición poco ruidosa, la empresa está dispuesta también a reconocer un bono extra. Así que le voy a pedir si puede firmar esta rescisión para terminar el vínculo de la mejor manera posible para ambas partes. Además, déjeme decirle que si usted necesita alguna carta de recomendación para sus futuros trabajos, cuente con nosotros que la va a poder recibir. Muy buena decisión, Felipe. Estamos muy agradecidos y le agradezco muchísimo la comprensión. ¿Qué pasa? ¿Papá? ¿Se lastimó? Bueno, ¿dónde están? Voy por allá. Dale. Ahora voy. Chao. Che, ¿qué pasó? Boludo. Sí, no sé, se descompensó mi viejo, boludo. Me voy para allá. Tengo que pasar por casa a cambiarme y buscar la mochila. ¿Me acompañás? Dale, sí, vamos ahora. Felipe. ¿Qué tal? ¿Lo viste ya? Sí, tenemos que hablar. ¿Ahora? Es importante. Mira, yo no voy a poder cuidar a tu papá. Nosotros rompimos antes que pasara todo esto. Sí, lo lamento. Son cosas que pasan. Viejo. Ya sé todo. Che, dijeron los médicos que te tenés que quedar acá hoy. Porque, por precaución, viste. Mañana, si estás bien, nos vamos. Y te quería decir que te voy a ayudar. Yo no te tenés que preocupar por nada. Yo me voy a hacer cargo de todo, viejo. Gracias.
tarde, viejo. ¿Otra vez tarde? Es la quinta vez consecutiva. Sí, perdón, te iba a avisar que... No, no hay excusa cuando llegas 5 veces tarde. No hay... Así no va. No, no es excusa, pero no es la quinta vez que llego tarde, es la tercera. 3 es 5. No, para mí es exactamente lo mismo. Así a mí no me sirve. Bueno, ¿sabes que la verdad es que estoy lleno de quilombos? No, no, pará. ¿Crees que te cuente mis problemas? El mundo está hecho de problemas. El mundo está hecho de problemas. No van a terminar nunca. Te van a seguir toda la vida. Pero no puedes largar todo porque tenés un problema. Mirá, Felipe. Yo estoy viendo de largar todo esto e irme al carajo. ¿Vos también? Sí. No, se me hace complicado. Son muchos años y... Estoy viendo la posibilidad, estoy viendo cuánto puedo llegar a sacar, pero te lo quiero decir para que vos sepas que estaría bueno que empieces a buscarte otra cosa. ¿Qué? ¿En qué mañana vengo? No, sí, quedá tranquilo, no va a ser de un día para el otro, te voy a avisar. Pero para que sepas, mañana vení. Vení temprano, ¿está? ¿Me pongo...? Sí, ponete un disco que sacó. Che. Acá. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo está tu viejo? Lo dejaron en observación, igual lo echaron del laburo. ¿A tu viejo lo echaron? Sí. ¿Por qué? Qué bajón, boludo. Che, igual yo venía por otra cosa, estoy con Sabrina acá afuera. ¿Está Sabrina? Sí, está en la esquina. ¿Qué haces con Sabrina, boludo? Nada, no, estamos saliendo, qué sé yo. Te iba a decir si nos querías acompañar al cine. Ah, no, te agradezco, paso. ¿Te pasa algo a vos? No, ¿qué me va a pasar, loco? No sé, te veo raro. Está todo bien. ¿No pensaron en poner un entrepiso acá? Felipe, tenés una entrega ahora. Dale, voy. Pero es que estoy en la bicicleta. No, no importa, te la mira el encargado. Bueno, está bien. Gracias. De nada. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Dónde la puedo dejar? No, acá no la podés dejar. Pero es que justo me acaba de decir la chica que es un segundo. No, no, te la puedo cuidar. La vas a tener que subir. Llévate la bici. Salí.
¡La concha de la vaca! ¿70? Uf. Justo. No tenía un peso más, loco. ¿Vos te diste cuenta que hicimos todo el viaje en Onda Verde? Vos sí que tenés suerte, flaquito, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Claro, si solo un día más en la vida.